por la participación en el chat con Lalo. ¿El tuyo? Mañana. 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 ¿A qué hora? Las 11 horas del este de los Estados Unidos. 12 Buenos Aires. 12 Buenos Aires. 10 México. Exacto. 10:30 Caracas. Caracas, ¿no? Sacando Mayer. 0:30, primer set. Este es apenas su sexto torneo a nivel del Tour. Son cuartos de final en Acapulco. Contra Monfils. Hice ese partido para la televisión. Terminó acalambrado Mayer. Tiene 3 títulos Challenger y 5 finales más. En 2005 llegó a estar en el puesto 2 del ranking entre los juveniles. Para aquellos que no conocen a Mayer. Y lo que es, ¿no?, el precio final de insistir y la constancia, ¿no?, porque había intentado clasificarse 6 veces antes en torneos de Grand Slam sin éxito, incluyendo aquí Roland Garros en el 2007. Aquí está en el cuadro finalmente. Llega, todo llega, hay cuestión de perseverar y, bueno, obviamente tener el apoyo y el sustento económico como para poder hacerlo, ¿no? Por lo menos ya empezar a tener algunos ingresos en el sentido como para por lo menos sobrevivir, poder planear, que no es fácil, sobre todo para las latitudes en las que vivimos, que es lejos, es costoso los viajes. Tiene muy buen servicio, como ya se puede apreciar. Juego para Mayer. Dos iguales. Y Ferrari, Luis y Xavi en cancha 2 se fueron a un quinto set. Bueno, Luis es el cuarto, ¿no? 6-3. Sí. Está 1. Está 2-1 Ferrero arriba. Saca Luis. Estaba buena. Había conseguido perfectamente llegar a una posición ofensiva con un Blake que estaba jugando con velocidad. Un partido que sin dudas creo que para Mayer su gran desafío va a ser poder sostenerse en la intensidad del partido en términos normales que puede llegar a conseguir Blake. Obviamente que les será mucho más beneficioso a Mayer tener un rival más intermitente en cuanto a su rendimiento, porque se sabe que es muy difícil sostener punto tras punto y a lo largo de varios sets
cuando los puntos no se cortan, cuando hay que buscarlos, hay que pensarlos y hay que ir ejecutándolos de manera intensa, y en el polvo de ladrillo uno tiene que trabajar mucho más. Es algo que tal vez a él todavía le puede estar faltando un poquito más de ese ritmo, no de velocidad. Fenomenal. Contrapierna de Blake. Confirma una vez más su servicio y está 3-2 en el comienzo de este encuentro, también de primera ronda. Pausa y volvemos con más en vivo. ¿Sabes por qué la compañía de celular que tengo es la más elegida por los argentinos? Porque no te cobran. Hasta que después, bueno, ya la cancha quede pareja en cuanto a la sombra. Número 93 del ranking. Leo Mayer. Número 16, James Blake. 3 iguales. Acá en el primer set. Blake ha alcanzado cuarto de final el torneo de Grand Slam en 3 ocasiones. 2 en el US Open, 2005 y 2006, y la otra fue en Australia el año pasado. Qué bien, fenomenal la salida paralela. Perfecto. Lo de Mayer, que como decíamos, está perfectamente en la velocidad del partido, y estamos hablando que enfrente tiene a uno de los que le pegan duro, como Blake, lo que demuestra tener una de las cualidades necesarias para estar en este nivel. No. Ante un tiro profundo, Blake no puede evitar tirarse hacia atrás en el momento del impacto. Y quiso, creo que, salir demasiado complicado en un tiro que él ya estaba comprometido. Cuatro tres está James Blake. Estamos en el primer set. Acción en vivo desde París. Continúa después de esta pausa. Tenés banda ancha 2.0 con speed y 3 megas Wi-Fi. Más llamadas locales ilimitadas a 79 pesos mensuales. 0800-22-22-468. En tu casa sos capaz de todo. OMINT, sponsor oficial de la Asociación Argentina de Tenis. Trayectoria, calidez humana, calidad médica. 0800-555-OMINT. ¿Cómo va, Roland? Se me ocurrió algo brillante. Subamos un video a internet. Que la gente sepa que es más barato usar Magistral en vez de otros lavavajillas comunes. Très bien. Algo muy moderno, con mucho punch.
Magistral dura 8 semanas. Si en ese tiempo compraras otro, gastarías más. Salva tu chanchito, usa Magistral. Hace unos momentos atrás, pico y pala. Para enterrar en definitiva a Pantatis, el chipriota queda en el camino de manos del otro ganador de Tandil en el día de hoy, 6-3, 6-2, 6-4. Se une de esta manera del Potro a Mónaco, del Potro a Maxi González, a Casuso, a Junqueira, a Masú, Fernando González, a Mariana Duque Marino y Isela Dulco, los latinoamericanos que están en segunda ronda. Buen triunfo el de Mónaco. Por cómo lo pudo simplificar ante un Bagdatis que está tratando de reencontrar su tenis. Ha jugado torneos Challengers previamente para tratar de sumar también puntos. Ha tenido algunas lesiones que no le permitieron continuidad, ritmo y sumar. Su ranking ha caído. Va contra el ganador de Tsonga y Beneteau. No pudo Dabul en cuatro sets con Tavkovsky. Después de haber ganado Brian Dabul el primer set, el argentino. Que Dabul, la Penti de Ecuador, no pudo hoy frente a Djokovic. Se retiró cuando estaba 6-3. Y 3-1 Djokovic. No pudo terminar su partido Nico. Sufrió una torcedura del pie izquierdo. Mayer la señala afuera. Blake no se conforma. Y Cédric Mourier le confirma que salió. Salud. Chaos. Mientras más se prolongue el partido de Beneteau y Tsonga, mejor para Mónaco, ¿no? Claro. Bueno, un poco lo que le pasó también a Juan Martín del Potro. Que Troicki jugó 5 sets. Correcto. Frente a... Jugó contra Kubot. Y eso obviamente que ayuda. Mañana le toca a Rafa Javi jugar en la Susan Langlen en el último turno. Ahí comenzará Safina contra Vitalia Diachenko en duelo de rusas. Luego Kendrick contra Simón. Petrova Sharapova, duelo de rusas. Y Rafa contra Gavachvili, otro ruso. Ah, 40-0. El primer partido en la cancha central mañana. Andy Murray contra Potito Starache. Después estará Ana Ivanovic contra Tanasugarn. Safin contra Guaná. Y Venus contra Safarova. Cancha 1, el último turno. Allí estará Junqueira contra Davidenko. Masú juega en el tercer turno de la 2 frente a Babrinka. González en el primero de cancha 3 contra Rui Machado de Portugal. Bien, Mayer. Qué buen cierre. Tiene muy buenos desplazamientos. Está como con esa energía y esa soltura que se necesita para estos partidos. Eso es también una buena señal para él. Isela Dulco juega mañana en el tercer turno de la cancha 6 frente a Grönfeld.
así que cruzar a Mayer, va 5-4 al descanso el de los Estados Unidos frente al argentino. A la calidad, seguridad y robustez le agregas innovación, tenés una marca que lo supera todo. Volkswagen Touareg, ganador del Rally Dakar Argentina Chile 2009. Volkswagen, das auto. ¿Y qué onda? ¡Este es mío! ¡Mío! Cada familia es un mundo y a todo el mundo le gusta Danet, con el más rico chocolate y un toque de crema fresca a la serrerísima. Si tu día te pide un Danet, no te resistas. El último desempeño de un estadounidense en Roland Garros, bueno, la última vez que uno fue campeón fue Agassi en el 99, por consiguiente finalista, por consiguiente había conseguido alcanzar la semifinal, y en el 2003 hizo cuartos, cuarta ronda para Ginepri en el 2008, ya decíamos que nunca pasaba de tercera ronda Blake aquí en París, eso fue en el 2006. El año pasado perdió en segunda ronda contra Gulbis. Sacando Mayer 4-5. Y tiene que estar muy pendiente ese primer saque. Ya Javi ha confirmado que Mayer saca bien, pero ataca mucho el segundo saque. Blake siempre está buscando una devolución ganadora. La diferencia cuando logra el primer saque. Webris. Feliz juego para Leo Mayer, 5 iguales, no abandona la lucha del partido de Corrientes. Entrenado por Emiliano Redondi, el número 93 del ranking. Blake ha sido entrenado por Brian Parker desde los 12 años de edad. ¿Qué pasó? En la chatrie. Bombazo final, un ace. 4-6, 6-4, 6-6. Para Songa en este encuentro, en duelo de franceses, donde nunca es fácil jugar, ¿no? Un contra un patriota y menos en terreno común. Joe Wilfried Songa. Esta es mi casa. Está el festejo de Songa, porque es muy respetuoso. Cuando se va a acercar a su rival, lo saluda, contiene sus festejos y después... Ya una vez que se dio esa primera parte donde uno le devuelve el respeto al adversario, entiende el momento también del adversario. Ay, ay, ay. Se viene el festejo y qué choque. Mónaco Songa en segunda ronda.
Qué partidito, ¿no? Partidito, de verdad. Es una pena para los dos, en realidad, porque los dos tienen condiciones y tienen tenis para mucho más que una segunda ronda. Fíjense dónde estaba devolviendo Leo Mayer, allá, demasiado atrás. Por eso estuvo muy inteligente Blake en no sacar fuerte, sino en buscar una apertura. Le abre muchos espacios si se para demasiado atrás. Blake está 6-5. Mayer tendrá que sacar para forzar un tiebreak. No se olviden que más tarde tendremos el resumen del partido del día de esta jornada 3, que le pone punto final a la segunda ronda. Sus horarios a las 16 horas en México, 16:30 Caracas, 18 Buenos Aires. Y ya estaremos promocionando y anunciando los horarios de mañana, un día que se antoja espectacular, no solamente por este majestuoso escenario Roland Garros, sino que mañana ESPN también está en Roma con la final de la UEFA Champions League a partir de la 1 de la tarde, hora del este, 12:30 Caracas, 12 México, 2 de la tarde, hora en Buenos Aires, Manchester United contra el Barcelona. Muy buena de Mayer jugando esa pelota y desde el centro muchas cosas se pueden hacer desde ahí, desde el medio de la cancha. 15-0, sacando para forzar a un tiebreak. Favoritos en el cuadro masculino se niegan a aflojar, ¿no? Están firmes. No hay mayor sorpresa. Todos muy compenetrados. Esa de los preclasificados que cayeron, Schüttler, pero perdió con Jiquel. O sea, tampoco es que era gran sorpresa. No me gustó la elección de Mayer porque no sorprendió, porque no traía nada ese drop. Y además no, y estaba muy anunciado, ¿no? Sí, demasiado anunciado. Fíjense cómo llega casi con tiempo de sobra Blake, porque lo pudo anticipar. Muy buena situación para Mayer, llevar a Blake en un primer set a un tiebreak, ni hablar si lo puede sacar, para tratar también de poner a Blake bajo cierta preocupación. Como buen sacador, Mayer tiene buen récord en tiebreak, 3-1. Pero Blake tiene más experiencia y más tiebreak jugado también. Tiene 114 ganados en su carrera. 1-0, Blake.
Esto es uno Mayer. Dos, tie break del primer set. Passing. 3-2, Blake. Perfecto el freno. Se saca esa volea del centro y después que dice, me salvé. Mini quiebre que no se pudo dar para Mayer. Esa fue una mejor elección de saque. Sí. Que sabía que Blake se le venía casi la línea del servicio, acaba por el revés, neutralizó y con mucho efecto a James Blake. 3-3. Momento muy cerrado del partido donde hay que pensarlo muy bien, pero a la hora de tomar la decisión, ir con convicción en esa búsqueda. A sumar con el saque para él. Formidable primer servicio. Saque ganador, y en esto nos referíamos, ¿no? A sumar sin tener que poner el punto en discusión. Ahora, como primer gran objetivo para él es al menos robar uno de estos dos puntos con el saque que tendrá Blake, con los dos puntos que tendrá. Decidió arriesgar y no la cambió la decisión cuando el saque fue forzándolo, lo fue exigiendo, se quedó en esa decisión. De ahí vino la equivocación. Otro segundo servicio. Blake ha ganado el 86% de los puntos jugados con su primer servicio, el 67% con el segundo, mientras que para Leo Mayer 91% de puntos con el primer, cuando jugó con su primer saque, y el 80% con el segundo. Es decir, que perdió dos puntos con el primero y dos con el segundo. Bien. Y vuelve a elegir bien. Eso es clave. No hay días donde uno está muy conectado, muy lúcido, y elige perfectamente el lado opuesto al que toma como anticipación, en este caso Blake. Hay otros que donde elegís está el adversario, ¿no? Y esa es parte de las cosas que uno a veces también aprende a ver mientras va ejecutando, sin sacarle la vista a la pelota. Sí.
set point para Mayer. En su debut en Grand Slam. Dice, bueno, aquí voy. Un puntito y gano mi primer set en un Grand Slam. Cambio de lado en 6 iguales. Comenzó Haas y Pavel, está set arriba y break arriba. Tommy Haas, 6-1 ganó el primero al rumano. Xie Peng en cancha 16, 6-1 sobre Martínez Sánchez de España. Santoro perdió el primer set frente a Rokus y está break abajo en el segundo. ¡Qué buena! Excelente la devolución de Mayer. Segundo set point. Y el argentino ahora tiene set point con el saque. ¿Qué hacer, no? Buscar un tres cuartos para ganar efectividad, seguir como uno viene, creo que es lo que más se recomienda. Y no pensar demasiado, seguir como se planteó. A ver. Y ahí está. Fantástica decisión, buen pulso para Leo Mayer. Gracias. Que empieza a darse un gran gusto ganando este primer set, nada más ni nada menos que ante Blake. Transitamos por las calles de París y regresamos en breve con más acción desde Roland Garros. Juega el tenis, en cualquier cancha. Dale, sacá, 0.30, sacá. Escucha, estas son las transmisiones de ESPN Radio en Rivadavia, miércoles a las 15.45, Barcelona, Manchester United. Lo ves como podés, lo escuchas. Como segundo preclasificado. Ya está 1-0, sacando Blake. Set abajo. ...40-0... Ahí le devuelven la dosis. Tiene una lucidez Mayer hoy tremenda. Está muy activo, sí, no, está. Es despierto, y esa soltura es buena porque, como marcábamos, ¿no? Es su primer partido de main draw en una situación inédita ante un adversario que puede llegar a intimidar, y es clave la soltura en partidos así. Uno iguales. Juego para Blake. Javier Frano y Luis Alfredo Álvarez acompañándoles con este encuentro. El último de nuestra cobertura del día de hoy. Jornada en la cual Del Potro, Mónaco y González le dieron una alegría tremenda a Tandil. Los tres logran avanzar. Se unen a Vasallo Argüello, a Casuso, a Junqueira. Son, ¿cuántos? 6-7 argentinos ya en segunda ronda, y por supuesto a los chilenos Masú y González. Estarán en actividad mañana. González contra Rui Machado de Portugal. Masú contra Wawrinka. ¿Cansa?
Mañana estaremos desde las 6 de la mañana ahora en México. 6:30 Caracas. 8 Buenos Aires. Con nuestra cobertura, probablemente en progreso Murray contra Starache, o ya entrando directo con Ana Ivanovic, campeona defensora, frente a Tamarín Tanasugarn. Arat Safin le sigue. María Sharapova también estará en acción en la Suzanne Langlen en el tercer turno, frente a Nadia Petrova, buen partido. Y después del tenis, la final de la UEFA Champions League. ¿Qué tal? Desde las 2 de la tarde ahora en Buenos Aires, 12:30 Caracas, 12 México, cobertura espectacular con todos nuestros programas que van a estar cubriendo para la gente de fuera de juego, por supuesto, las previas a la UEFA Champions League. Ya está todo nuestro equipo preparado allá, los reportes de Sport Center. ¿Cuánto genera, eh? Oh. Están Quique y Fernando Palomo, están desesperados por empezar a... Ya están listados ahí, sí, esperando. ¿Cuánto faltan? 39 horas. También estará Yankilevich. Y está Martín Einstein, quien sí estuvo con nosotros en Madrid. Está haciendo un muy buen trabajo, Martín. Oportunidad de quebrar para James Blake. Primera del partido. Viendo un poco los números del primer set, no hubo oportunidades de quiebre en este partido. Michelice. Se va la primera. Sigue gustando cómo está sacando Mayer, porque además que saca fuerte, está variando y mezclando muy bien su servicio. Que es una de las claves, ¿no? Para que el adversario tampoco se acostumbre, porque aún tiene un saque potente. Si uno le puede empezar a leer un poquito, uno se va acomodando. Puede que te demore, pero a nivel, estamos hablando de Blake, tiene toda la capacidad como para ajustarse. Fíjense cómo ya se empieza a mover, anticipar, está tratando de leerle el servicio. Inteligente Mayer en este caso, porque no se desesperó ante el ataque de Blake. Le jugó al medio, directamente al cuerpo, donde tenía poco ángulo el estadounidense. Y algo que está haciendo también muy bien es que no se está desesperando cuando no se encuentra en una posición que tenga algo para hacer. Es decir, en ese caso, vio que Blake lo atacaba, no encontró posición, no se sintió cómodo, le jugó directamente al medio a ver si se equivocaba y eso ocurrió. Lo que marca que tiene espacio, que se siente con comodidad, que no se siente intimidado. Y esas siguen siendo muy buenas señales de Leo Mayer. 2-1 arriba y set a favor. Tengo un conejito dulce y dormilón, su nombre es Pelusita y me alegra el corazón. Toda su barriga parece de algodón, su rabito blanco una pompa de jabón. Suave conejito, tierno y dormilón, suave, suavecito es tu corazón. Funciona para los futbolistas que trabajan de otra cosa. Gatorade. Nada funciona mejor. ¿Y qué onda, Nete? ¡Es mío! ¡Mío! ¡Es mío! Cada familia es un mundo y a todo el mundo le gusta Dané, con el más rico chocolate y un toque de crema fresca a la cerrerísima. Si tu día te pide un Danet, no te resistas. Escucha, estas son las transmisiones de ESPN Radio en Rivadavia, miércoles a las 15:45, Barcelona, Manchester United. Lo ves como podés, lo escuchás por ESPN Radio en Rivadavia, AM630. Mañana a ganar el Manchester la Champions League. No, es porque él es del Madrid, pero vamos con el Barça, por supuesto. Vean la final de la Liga de Campeones en ESPN. Sí, señor. Ahí estaremos todos. Dios mío, sangre, sudor y lágrimas. Desde las 12 horas en México, 12:30 Caracas, 14 Buenos Aires, nuestra cobertura
partidazo Barcelona-Manchester United para definir quién se corona el mejor de Europa. ¿Sabes qué hice durante mi break, mientras tú estabas con Batata? Me puse a ver la rueda de prensa del Manchester United. Ahí. Muy bien, se ven muy, muy, muy tranquilos. Le preguntaron a Cristiano Ronaldo acerca de cómo veía las cosas contra Messi. Y dice, no lo tengo que marcar yo. Respeto a Messi, pero respeto también a Eto'o, respeto a Henry, respeto a todos. Es que todo el equipo es... Bueno, lo de Leo es formidable en este momento. Veíamos el passing anterior, marcando bien la terminación, firme. Está jugando un tenis maravilloso. Creo que Blake está preguntándose... ¿Y este dónde salió? ¿Cómo es esto? A mí no me dijeron que tenía tanta capacidad y tantas condiciones. No. 15-30. Leo está pidiendo una marca, yo no creo. La pelota estaba bien adentro. Selección perfecta. Un poquito nada más. Y te pudimos leer los labios, Leo. Tranquilo, calma. Sí, claro, la reacción era porque si pasaba esa pelota, ese drop shot, era para colocarse con doble break point. Todavía no ha tenido las posibilidades de quebrar, ni siquiera ha tenido posibilidad, no se le ha presentado oportunidades de quebrar el saque de Blake. 40-30. Y juego para Blake. Dos por lado. Treinta cero. Y lo bueno para Leo también es con la contundencia que ha podido mantener sus servicios hasta el momento. Y juego para el argentino. Está 3-2 arriba. Perdiendo solamente 3 puntos con el primer saque en lo que va del partido. Muy bien, muy inteligente. Nos vamos a la pausa con Mayer. Set arriba.
Falabella TV 24 horas te invita a sorprender a tu mamá. Todas las compras realizadas a través del canal 100 en el mes de mayo participan en el sorteo de un espectacular conjunto Square Life Wide Sprit. Collar y aros de plata 925 con circón cuadrado en base engastada. No esperes más. Compra llamando al 600-390-8855 y sorpréndela. Sintoniza ahora el canal 100 de tu Divox. Vos, a vos te llaman lógica, ¿no? Vos venís de Grecia, Aristóteles. Pero che, lógica, todo eso está un poco lejos de acá. A esto lo llamamos bifecito. Acá no hay monarquías, pero hay un rey. ¿Te parece lógico? Esta es la tierra del loco y del titán. Miralos, estos tipos son el 11 Santander. Y juegan contra vos, lógica. Juegan contra vos. Porque nosotros no hacemos fútbol. Nosotros hacemos fútbol. Banco Santander, patrocinador de la Copa Santander Libertadores. Este perfil es presentado a ustedes por Mari Pérez Motor, tu concesionario Toyota. Hablábamos de Blake, un jugador con 10 títulos en su carrera, récord de 51-28 en torneos de Grand Slam, 6-6 en Roland Garros, pero experiencia de más de 500 partidos en su carrera. En Roland Garros no le ha ido bien, solo llegó tercera ronda en el 2006, perdiendo con Monfils. Las otras veces, allí en el 2007 cayó contra Karlovic en primera. No jugó en el año 2004. Su primera experiencia acá fue perder contra Sebastián Grosjean, allá en el 2002. Saca 2-3. Segundo set, el primero fue para el argentino Mayer. Le picó la pelota, pero como salvó el punto, el viento y el pique, la pelota, además de que le picó mal, se le frenó. Sí, eso incomoda, porque no sabes cuándo soltar el raqueta, o sea, no sabes cuándo soltar tu brazo, y mismo a veces cuando ya vas en el movimiento, la pelota se te mueve, y estamos hablando de 2-3 centímetros, sí. Que necesitas acomodarlos. Ah, bueno, y sobre todo por el lado del revés, porque tienes algo pensado con el revés, hacia dónde vas a ir, se te mueve la pelota y vas a tener que terminar rescatando el punto como lo hizo Leo. ¡30! 15-30. Blake, tres iguales. Les recordamos que tenemos una cobertura especial extraordinaria de este Roland Garros en todas nuestras plataformas, por radio, con los chats, Eduardo Varela espiando Roland Garros. Mañana es el chat de Javi. ¿Qué le salió? Fallando golpes que regularmente Blake ataca bien, toma temprano, sobre todo en la devolución del saque, pero no tiene puntería hoy. Y Blake está perdiendo la calma, es
tal cual lo que decíamos que tenía que tratar de capitalizar Mayer y que se lo está ganando, digamos, estas complicaciones vienen precisamente por sus aciertos. Ganó Kutuzova a Ondráčková, eso en cancha 4, 6-2, 6-4. Juego para Mayer. No quiere abandonar, no quiere aflojar. Después de 1 hora 8 minutos está set de arriba y 4-3. Subiste la promo Philips, la máquina que te faltaba. Cambia por una afeitada más práctica o look que siempre quisiste y estrenalos a pura velocidad. Comprando una afeitadora corta cabello, corta barba Philips, podés ganar una moto, un cuatriciclo, un superset Yamaha. Afeitadora $599. Encontrala en Garbarino. Es un teléfono. Un navegador. Una cámara. Un MP4. Un GPS. Es el nuevo personal Touch Nokia 5800 Express Music. Tenelo hoy con el plan música y 100 temas gratis para descargar. Solo con personal. El mejor tenis internacional está en ESPN+. Reviva lo mejor de la jornada de hoy del segundo torneo de Grand Slam del año, el Abierto de Francia. No se pierda Roland Garros Highlights. Esta noche en exclusivo por ESPN+. Bueno, no impredecible París, ¿no? Un día hace un calor que no, que anda sin... Sin hielo en el cuello. Hoy anda todo el mundo hasta el cuello, mejor dicho. Ahora abrigado hasta el cuello, exactamente. Saca Blake, 3-4 segundo set. Hacer es apresurarse Mayer. Lo que viene aconteciendo está perfecto. Vean ustedes arriba, Rokus dos sets al frente y Santoro finalmente quebró, saca 1-0. Hace hasta dos sets arriba sobre Pavel. Se disculpa Blake, 40-0. Cerradito Clément y Tursunov, a favor de francés. Parejo también Annie Cornet en la Philippe Chatrier. Medina Garrigues reacciona después. He visto a Makarova reaccionar en el segundo, pero está 5-0 la española. Anabel Medina Garrigues. 40-15. Serena no le dejaron descansar muchote, ¿eh? Ya están jugando el doble con la hermana frente a Lavakova y Radeka. Para lavar un poquito la, la tensión acumulada. Qué partido tuvo. Realmente fue vibrante, dramático para ella también. Y eso está 4-4. Sí, Mayer que vuelve a tomar la decisión de ser agresivo previa a que el saque, digamos, ya esté en camino. Lo que ahí lo comprometió demasiado, era casi imposible meterla. A veces está bueno tomar la decisión de decir, bueno, si tengo la posibilidad, no ya determinante, decir, a esta pelota le voy a pegar con alma y vida, o voy a arriesgar,
sino decir, bueno, si se dan estas condiciones, si me viene a este lado, hago esto, si me viene al otro, viene acá, si me viene fácil, tomo tal o cual decisión. Simplemente como para a veces tratar de que la decisión ya no sea imposible, una ejecución imposible. Sigue sumando de manera espectacular con el servicio. Luis perdió solamente 3 puntos del primer saque en lo que va del partido. Sí. 3 puntos perdidos. Ganó 37 de 40 puntos que jugó con su primer saque. O sea, y estamos hablando de un jugador que viene de la clasificación, que no es un consagrado donde uno dice, bueno, qué sé yo, en Federer, en Roddick, con ese nivel de jugadores, no deja de ser un dato menor, pero uno podría estar acostumbrado. Estamos hablando de alguien que está creciendo, que está evolucionando concretamente, y que tener estos parámetros tan altos de manera sostenida a lo largo de casi ya 2 sets, podríamos decir, es toda una virtud. Lo que no te dije, que con el segundo saque perdió solamente 4 puntos. Que perdió solo 5 puntos con su servicio. 6 en todo el partido. Qué bárbaro. 5-4 arriba, Mayer. Reírte de la sensación térmica. Eso es confort. Doble vidrio hermético. Ahorro de energía. Control acústico. Ecoglass. Garantía de confort. ¿Y qué onda, Nete? ¡Es mío! ¡Mío! ¡Es mío! Cada familia es un mundo y a todo el mundo le gusta Dané. Con el más rico chocolate y un toque de crema fresca a la cerrerísima. Si tu día te pide un Danet, no te resistas. Unicenter, junto a los que hacen del deporte su pasión. Hay quienes necesitan un pequeño empujón para dejar su afeitadora desechable, hasta que descubren Gillette Mach 3 Turbo Victory. Sus tres hojas corte diamante y su banda extra lubricante te dan una afeitada más suave y al ras que cualquier desechable. Probá la suavidad de Gillette Mach 3 Turbo Victory. Esto continúa y sigue el nivel de concentración de Mayer, que está 5-4 arriba. Y Blake estará también pendiente, concentrado en lo que debe hacer con su servicio, porque hasta ahora en ese sentido no ha habido problemas con él, porque Mayer no ha tenido oportunidades de quebrarle. Sí que ha sido un partido vertiginoso en cuanto a cómo vienen sacando. Qué bien. ¿Cómo atacó Mayer? Y el cierre. Fíjate qué buena capacidad física también para lanzarse, ¿no? Para llegar exigido hacia las puntas. Era la sensación que Blake... bueno, acá está. Ya está, más que una sensación, es una realidad. Lo veíamos en el turno anterior con el servicio. Cierta ansiedad, cierta desesperación. Creo que se le está sintiendo dos cosas. Una, que él no está del todo cómodo. Y otra, que su adversario no le está dejando mucho. Fíjate lo que tiene que empujar para lograr su objetivo. Leo Mayer, que defiende bien, que no le ha permitido entrar en ritmo cuando Blake tuvo la devolución. Crucial momento del partido, 30 iguales. Ganando 4-5 Blake. Va a tomar muy bien la red. Excelente la volea de Blake, 40-30. Larga. ¿Qué va a ver Blake? La vio la juez y la vio Murrier.
Mayer le confirma que sí, que salió. Iguales. Mañana Massú juega en el segundo turno, en el tercer turno de la cancha 2. Fernando González en el primero de la cancha 3. Para Blake. Y aparte, le está jugando de igual a igual en el planteo que sea, en la situación que sea. Y eso creo que también lo desenfoca Blake, que espera que en algún momento... Blake debe estar esperando que con el servicio le dé algo. ¡Buena! ¡Fabuloso! A mantener calma. Estos son momentos para tener el cuerpo muy activo, muy dinámico. La cabeza lúcida, calma, para tener decisiones buenas. Para no cebarse, ¿no? Para no irse de... Eso es yoga. Es en parte, pero activa. Es lo que te digo, ¿ves? Esa fue una mala decisión. Le solucionó el problema a Blake. O sea, Blake estaba, antes de empezar este punto, ante un enorme... Estaba cerca del precipicio, digamos. Sí. ¿Qué le hizo? Lo agarró y lo metió un metro para adentro. ¿Por qué? Porque se apresuró. Lo que decíamos, la adrenalina, la buena situación... Te puede llevar a sobreexigirte. Es un partido donde tiene que tratar de mantener, por eso marcaba anteriormente la calma de la cabeza, ¿no? Es decir, va todo bien, sigue igual, no empujo más, no tiro más, sigo como voy. Y no le soluciono el problema al adversario apresurándome. Estuvo a un punto de tomar dos sets de ventaja, Mayer. Y Blake termina igualándole a 5. Y esto no deja de ser un momento, digamos, complicado para Blake, pero que si lo supera, obviamente que empieza a jugar con la inexperiencia, en cierta manera, de Leo Mayer. Que tomó una decisión, insisto, toma la decisión de arriesgar con la devolución antes de ver cómo llega el saque. Entonces, ahí está el problema. Uno puede tener la intención, es decir, bueno, a partir de así puedo, hago tal o cual cosa. Pequeñas cosas para ir ajustando, para seguir su evolución. Le pega con una soltura y una velocidad fenomenal. Nunca estuvo dos sets abajo aquí en Roland Garros James Blake, pero sí ha tenido partidos de 5 sets, los dos los perdió. Incluso en el 2005 estaba 2 sets arriba contra Wawrinka y perdió. Eso lo tiene en la cabeza Blake. Gracias. Que tuvo un match point, ¿no? Por ahí más o menos. Nunca estuvo dos sets abajo y cuando jugó 5 sets perdió. O sea, pensando en lo pueda levantar, claro. Jugando un poco, fantaseando un poco. Y hablando de fantasía, me permite, Javi, mañana hacen su presentación los campeones del dobles de Roland Garros. Pablo Cuevas y Lucho Horna. Ah, qué bueno. Como octavos preclasificados van contra Arnoux Clément y Nicolás de Wilder. En su primer partido será en la cancha 17. Bueno, a tratar de defender, ojalá que lo puedan hacer. Seguro. Qué bueno verlo a Lucho nuevamente en acción.
Perdió una quali, Lucho. Gracias. 30-15. Prieto y Vasallo Argüello van contra Fürstenberg y Matkowski, pareja 6. Les tocó difícil ese primer partido a los argentinos. Machi González y Pico van contra Shermak y Mertinac. Pareja 12. Pitu Salerni juega el doble con Julie Dittey de los Estados Unidos contra Domachowska y Pacek. Sale. Luego para Meyer. O Mayer. O Leo. Gol de Corrientes. Que hoy está jugando con la corriente a favor. Set arriba. 6-5. Disculpe, caballero. Esto es solo para mayores de edad. ¿Pero cómo, pelado? Si es primera vez que me pasa esto. Toma. A ver. Ok. Disculpe. Mañana Leo. Messi. Lo estará viendo Leo Mayer. Y mucha gente más. Barcelona, Manchester United en la final de la UEFA Champions League mañana a partir de la 1 de la tarde. Nuestra cobertura, hora del este, 12 México, 12:30 Caracas, 2 de la tarde Buenos Aires. Tocó 30 iguales. Tendrá oportunidad para el set. Su segundo set point. Leo Mayer. A ver, con calma. El problema está del otro lado. Es lo que tiene que también entender. No significa quedarse pasivo. Los dos, pero no desordenarse. Las dos oportunidades cuando sacó Blake. Con poquito sumo un montón. Y ahora para Blake querer ganar este partido va a tener que pensar en 5 sets, cosa que nunca ha podido ganar. Leo Mayer, 2 sets arriba. Claridad a los cambios, a todo lo que le ha puesto a su servicio Mayer, que ha sido perfecto y que pasa a ser sencillamente la clave de esta situación. Porque Blake pasa a jugar en manera inesperada. Creo que no lo pudo prever. Que su saque iba a estar bajo una presión enorme, como diciendo, si no quiebro, estoy sumando, fíjense lo poco que está sumando con la devolución. Y esta oportunidad Blake, que claro, tiene Mayer en sus manos. Luis, cuando Blake está 15-30 con su servicio, no le pudiste quebrar nunca, nunca le pudiste sacar más de un punto o dos por game, máximo. Y estás en un 15-30, lo ves como una situación terriblemente amenazante. Pero falta. Para Mayer. Su segunda del partido. 15 iguales. Señor de los efectos especiales. Está 4-1 y saque en el tercer set. El mago Merlín. Santoro, que perdió los dos primeros sets en la Suzanne Langlen. Está 4-1 y saque. 71% es la efectividad de Mayer con el saque. Falcons.
40-15. Juego para Mayer. Escucha los gritos, Javi. Sí. La Suzanne Langlen. Sí. ¿Qué pasa? No, que Santoro está haciendo de las suyas. Está así. Agarró la varita mágica. Tiene el público de pie increíble. Así espera la pelotita por Leo Mayer, quien recibe 1-0, dos sets a favor frente a Blake. No, 0-15. ¿Sabes quién pierde la paciencia rápido? Blake. Y sí. Si comienzan quebrándole aquí, se le puede ir muy rápido. Me iba a revisar. Tiene 24 errores no forzados. Contra 12 de Mayer. ¿Entre quién fue que jugó? ¿Con Haas? Recientemente. ¿Madrid fue? Voy a corroborar. Creo que se le fue un set, un 6-0 por allí. Recientemente. Empieza a desesperarse. Mayer, que tiene muchísima soltura con su revés, cuando a veces en los segundos servicios se toma su tiempo y sale largo, sale suelto con el revés, la pelota avanza mucho, va profunda. Buenísimo. Bien Blake ahora en esta ocasión. Voy a corregir, no fue en Madrid, fue en Estoril en la final contra Montañés. Había ganado 7-5 el primer set, perdió en tiebreak el segundo, teniendo dos o tres match points, y terminó perdiendo 6-0 el tercero. Otra oportunidad, Mayer, de colocarse 2-0. Valiosísima, valiosísima. Igual es. Esfuerzo nuevamente de Mayer, que tiene buena zancada, también buena zambullida la pelota, que puede tirarse necesario cuando uno no tiene tiempo, y algo que también se practica. Un Blake que obviamente se lamenta porque dentro de todo era una posibilidad concreta también para pasar esa última ejecución. Es un jugador que mide 1,88 m de estatura, 3 centímetros más grande que Blake, mide 1,85 m. Buena contrapierna, ya sabía que iba a ir a cubrir el centro.
y está jugando con lo que decíamos, con mucha velocidad. Es más, termina siendo él el que impone el ritmo del partido, lo que podía ser en un principio un compromiso y un desafío para Leo. Bueno, que no tuvo oportunidades de quebrar en el primer set y que ha generado muchas últimamente. Y que es importante cómo decide este punto. Otra vez. Estoy esperando y que hay momentos para castigar, hay momentos para desorientar, y una vez que uno tiene al adversario desorientado, ya está. ¿Para qué ponerle demasiado riesgo a las decisiones? Simplemente hay que saber jugar con la desesperación, con el desorden que uno le supo generar, que en este caso Leo Mayer le supo generar a Blake. Fantástica nuevamente la decisión, la manera en que lleva este encuentro, y que obviamente uno tiene que pensar que si esto se mantiene así, que va a tener un último examen, que será por ahora próximo desafío inmediato, es seguir administrando su juego, sus energías, y por otro lado cuidar este quiebre que tiene. Va a un game difícil, ¿eh? Siempre lo marcamos, después de quebrar es un game complicado. ¿Paró? ¿Qué pasó? Fue largo el saque. Solo 10 partidos jugados a nivel del Tour Mayer, y el jugador con mejor ranking, quien le ganó, fue a Moyá este año. Número 48, perdió con Monfils en cuartos de final de Acapulco. Digo, terminó todo acalambrado, es más, no terminó el partido, estaba 1-4 abajo cuando se retiró. Tiene dos oportunidades de recuperar el quiebre. Ni hablar si llega a salvar este game. En la desesperación, y hasta podríamos decir en algún momento en la furia en la que puede caer Blake. Importantísimo salvar esto para el argentino. ¿Y en qué momento llega este gran servicio al centro, en esos momentos donde se necesita el saque, ¿no? Su quinto. Qué maravilloso
Lo de Mayer, Luis, realmente... Estando increíble. Yo hacía tiempo que no lo veía. Sí. Pero... jugar de esta manera como lo está haciendo, porque... estoy equivocado si digo que Blake no está jugando mal. No, o sea, está. En el sentido que se está viendo avasallado en muchas situaciones, que suma poco, que está desorientado, sí. Que no le están haciendo fácil en las cosas. Y acá está. Eso es reacción difícil, tira la raqueta, ya está frustración. Mayer está 3-0 arriba y 2 sets a favor. Estamos preparados para todos ustedes. Como diría el amigo Bullrich, de un Leo a otro, ¿no? Sí, de Messi a Mayer aquí que la está descosiendo también, la verdad. Golazo en el día de hoy. A ver si mantiene el ritmo y la calma. El ganador va contra Tommy Haas, Javi. Y derrotó a Pavel en 3 sets. Blake está al borde de la locura. Y con esto tiene que jugar también, porque ha sido o lo ha llevado a Blake a esta situación, y es su mérito, tiene que capitalizarlo. Y si llega a haber un quiebre más, salvo una catástrofe, esto se empieza a definir concretamente. Blake lo sabe que tiene que resistir. Por sobre todo, ¿sabes a qué? Tiene que resistir a llegar lo más cerca posible, si es que no puede quebrar. Y esperar, especular con lo que siempre uno cuenta, ¿no? Y que genera esa incertidumbre, que es el cierre del partido. Para Leo Mayer será su siguiente desafío, si es que mantiene el saco. Ya está. Una evolución que dejó loco a... Habla el peor de lo que ya viene. Y por otro lado, para el argentino llegar con margen a esa definición es una manera de tener un respaldo, un mayor oxígeno. Ventaja para Blake. El juego para el de los Estados Unidos. Se quita una pesadilla de encima. Aunque todavía está medio adormitado luego de ese quiebre tempranero. Mayer saca 3-1, 2-0. Sobre el preclasificado número 15, número 16 del ranking mundial, sería su victoria más importante. Hasta el momento los primeros 5 preclasificados pasaron la primera ronda sin ceder sets. Incluye, bueno, Novak Djokovic. Santoro sobrevive en el tercer set, ganándolo por 6-3. Rocus ganó
6-3, 6-1, los primeros dos. Bien, Blake, que tenía el camino despejado, algo, como que algo pasó. Leo le pegó mal a esa pelota. Sí. Ahí está. Mayer, está 4-1 el argentino y dos sets de ventaja sobre Blake. ¿Con tarjeta? Ah, pagan con tarjeta Santander Río. Tienen 18 cuotas sin interés. Dijo hasta 18 cuotas. Temprano, que no lo agarre la noche. Tarde para la cena. Estamos en París, Javier Frano, Luis Alfredo Álvarez compartiendo junto a José Luis Clerc nuestra cobertura de el segundo torneo Grand Slam de la temporada y a puertas de una sorpresa mayúscula. Qué lindo cuando te tiene la posibilidad, como nos brinda también el Departamento de Investigación y de Estadísticas, ¿no? Que ESPN ha preparado para este torneo, sacando una estadística interesantísima con relación a la cantidad de drives y revés que pegaron los primeros preclasificados. Vamos rápido, es decir, cómo llegaron de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, sobre Nadal, fue de los 5 primeros preclasificados el que más drive pegó con relación al revés, es decir, ¿cuántas veces pegó de drive y de revés? 95 más, ¿no? Pegó 95 más. Federer pegó, por ejemplo, en drives, pegó 18 drives menos que con su revés. Murray pegó 4 drives menos que, o sea, es decir, pegó 4 reveses más que drives en el partido. Y Del Potro, 22, menos 22, es decir, que jugó más también con el revés. Bueno, Mayer, esto es increíble, lo de este chico. Vean ustedes que tiene, esta cancha la está viendo enorme, Javier. Está viendo todos los espacios. Todo. Qué bien. Y da la sensación que a todo a él le llega en cámara lenta. Partido de su vida para la victoria más importante de su vida, ¿no? Primera ronda, Roland Garros frente a un ex top 10. ¿Qué tal? Por eso no será, ojalá que me equivoque, no será fácil también el momento del cierre, ¿no? Sí. Aunque el saque puede dar una mano de simplificar. Pero qué bien sería si logra un doble quiebre, ¿no? Y ahí está un poco más calmado para que se le presente esa situación. Y no está lejos. De estar para sacando nada. 5-1 para partido. Me da la impresión que Tursunov y Clemón no terminan hoy. Tocó. No lo puede creer. Breakpoint para Mayer. Está a punto de ir a un set por lado Tursunov y Clemont en la cancha 7. Están los breakpoints. Salva uno más. 2-9 ahora para el argentino. Solo dos oportunidades de quiebre en todo el partido tuvo Blake. Yeah.
A ver, si podemos apreciar. Interpreta Muriel que no toca. Blake obviamente no puede pasar del otro lado de la red. La regla es que el jugador no puede ir del otro lado hasta que no le toque su turno. Y es lo que le decía el árbitro, bueno. Dio doble falta. Vamos a tratar de que quede esa marca para que la puedas chequear después. Esto otra. Tiene un valor incalculable para Mayer. Décima oportunidad. Ay, 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 esa evolución. Oportunidad Mayer de colocarse 5-1, decimos primera, 1:17, mejor dicho, estamos ya cerca de las... de las 2 horas. Atención. Te dije atención. Leo. Bueno. Sabe Blake que se salvó de una y es que... es la que lo puede llegar a recomponer un poco a Blake. Cómo reacciona Mayer en esta situación ya concreta de cierre. Sí, lo leyó Blake que venía adelante, esta vez estaba en mejor posición para el smash. Y Mayer tiene su décima oportunidad de quebrar el saque en este set. Tiene un quiebre en 9, 1-2 en el segundo, ninguna en el primero. Iguales. Víctor Pochard, sí. Diciendo que esta es una cancha de buenos recuerdos para Mayer, porque acá ganó en el año 2005 el dobles junior de Roland Garros junto con Emiliano Massa, el hermano de Yago Massa. Mayer, ayúdame. Año en que Mayer llegó a ser número 2 del mundo en el juniors, en el juvenil. Gracias a Víctor por el dato. 2 horas de partido. Y Mayer saca 4-2. Tuvo sus oportunidades de estar sacando para partido. Gracias.
30-0. Ahí está Blake en su medio ambiente. 30-15. Son las 9 y 12 de la noche. Sí, estamos ya. ¿Hasta qué hora? ¿Cuánto quedará? ¿Media hora más? Por lo menos media hora más. 45 minutos más. Dependiendo. Dependiendo de los jugadores también. Hasta dónde, si ven o no ven. ...40-15... Le está costando pasar a Blake, por ello he tenido que recurrir a esos globos. Qué esfuerzo y qué ganas le está poniendo el de Corrientes a este partido. Quieren unirse a Del Potro, Mónaco y Maxi González, que ganaron en el día de hoy. Juego para Leonardo Mayer, que está pasando Mayer el Niágara en bicicleta. Pero por otro lado te cuento que en una eléctrica está paseando Vasallo Argüello por París, ¿me crees? A ver. Ve. Aquí lo tenemos. Bonjour, soy Martín Vasallo, estamos en París, vamos a visitar unos lugares fabulosos y una de las mejores maneras de hacerlo es con el subway. Ah, Campo de Martes. Champ de Mars. Estamos en el Parque Champ de Mars. Mucha gente paseando, pasando el día, hay mucho turista por supuesto, pero también hay mucha gente haciendo actividad física, hay gente jugando al básquet, hay un poco de todo, pero diría que 90% es turismo. Mucha camarita colgada al cuello. Muchos japoneses sacando fotos. París. Acá tenemos a espaldas nuestras la Torre Eiffel, construida en el año 1889 para festejar los 100 años de la Revolución, que fue en 1789. El motivo de construir la torre fue para inaugurar una feria mundial, la feria mundial de ese año, y ese era como el arco de entrada a la Feria Mundial. Originalmente la torre iba a ser construida para nada más que 20 años. Después la quisieron dejar, por supuesto el arquitecto que la construyó, que se llama Eiffel, como el nombre de la torre, quiso que se quedara acá, y para darle algún propósito a la torre y algún uso, y que sea una torre útil de alguna manera, instalaron arriba de todo una antena de radio que sirvió, entre otras cosas, como motivos militares. Así que ese fue el motivo por el cual la Torre Eiffel no se tiró abajo como querían los vecinos y dura hasta el día de hoy. Merci, profesor. Sí, le profesor. Ahora le voy a preguntar. Qué bárbaro. ¿Cuánto fue el primer set que ganaste en tu último partido? El mono no sabe, pero la historia de la Torre Eiffel se la sabe completica. Bien, gracias, Martín. Martín va a estar recorriendo París, espiando París con nosotros en ESPNdeportes.com. Qué bueno. En Acapulco fue el tenista enmascarado. Se puso una máscara de luchador y daba pistas de su carrera para uno adivinar quién era. Ojo que esto es match point, triple. Se le va uno. Se le va el segundo. Mejor aquí que sacar, ¿verdad? Ahí estará claro, pensando Martín, claro, mamá, equivócate de estar pensando, ¿no? Cinta increíble.
había tomado todo el terreno Mayer. Se le van 3 match points. Enorme la aceleración de esa devolución para tener una nueva oportunidad de lograr lo que por lo menos ya lo escucharemos, pero su partido más importante. 45 tiros ganadores para Mayer. Maravilloso. Cuarto match point, segundo saque. Celebrar en Corrientes, no solamente en Tandil están de fiesta con los 3 que ganaron hoy, sino con la victoria de Leo Mayer. Se da una sorpresa mayúscula aquí en la cancha número 1. Celébralo, Leo. ...7-6, 7-5, 6-2... Leonardo Mayer deja en el camino a James Blake, preclasificado número 15. Decir que solamente perdió 7 puntos cuando jugó con su primer saque. Es algo realmente espectacular lo que ha hecho Leo Mayer con su servicio, con su juego en general. Realmente sensacional su actuación en un partido que se sostuvo con una energía, con una concentración y con un tenis brillante, apoyado, como decíamos, con su gran saque. Le fue imposible a Blake tratar de nivelar, de contrarrestar, y por sobre todas las cosas, cuando el marcador se le iba complicando, Mayer salía con excelentes resoluciones, jugando como si